Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura y la escritura de artículos científicos, ¿no? Esta es una introducción a la redacción científica, muy importante. Mi nombre es Julián Mauricio Tagle Vega, soy consejero de la Sociedad Panamericana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias, y también soy research chair de la porción latinoamericana de la Fundación Mission Brain, ¿no? Asimismo, soy miembro de la Sociedad de Neurooncología y de la Academia Europea de Neurología, ¿no? Mediante la presente les vamos a comentar un poco de la estructura de estos artículos, asimismo de cómo empezar a escribir, cómo adentrarnos en esta tarea loable y que, claro, necesitan, pide de nosotros simpleza. Dentro de mi carátula, me gusta poner a Alejandro Dumas porque es uno de mis escritores favoritos, ¿no? Seguidamente, pues, de alguno de los cinco jornales de neurocirugía y neurociencias que están dando la hora, ¿no? No sin antes, me gustaría también hacer un embrace de mentors, ¿no? Síguelos. Siempre hay que seguir a nuestros mentores. Yo leí alguna vez, hace ya un par de años atrás, que nosotros escribimos papers no de una manera, ¿cómo se podría decir?, ingeniosa. No buscamos ser ingeniosos al escribir los papers, buscamos ser simples y que todas las personas de nuestro mundo académico o de nuestra rama entiendan o sepan comprender lo que les queremos decir. Recuerden, muchachos, nosotros escribimos para comunicar, no escribimos poesía, ¿no? Es así también que yo les comento que deberían seguir a los mentores. Ellos son la columna vertebral de nuestra formación, ¿no? Mi mentor es el profesor Johann Choque Velázquez, ¿no? Es un investigador RENACID nivel 2, si no me equivoco, nivel 2, nivel 3. Y es un gran investigador en neurocirugía. Yo he aprendido todo lo que les voy a comentar el día de hoy, lo he aprendido de él, ¿no? Él me ha enseñado, lo he aprendido poco a poco. Vamos a revisar algunos casos y vamos a revisar la estructura, que es lo más importante y es lo que generalmente es rechazado cuando los estudiantes empiezan a escribir. Asimismo, también una escritura pobre, ¿no? Un lenguaje académico que no es fluyente o no es utilizado con frecuencia hace que el manuscrito pueda inclusive llegar hasta la ambigüedad, ¿no? Entonces, yo les comento eso, hay que seguir a nuestros mentores, ¿no? También les voy a mostrar un poco de las llaves al éxito del profesor Giuseppe Lancino, que él también tiene unos buenos consejos para el momento de escribir este tipo de artículos académicos, ¿no? Y básicamente la mayor frase del profesor Lancino al momento de escribir es mantenerlo simple, ¿sí? Aquí hay algunas cosas de la academia que tiene el profesor Lancino, ¿no? De cómo él enseña a escribir. ¿Cuándo debemos escribir un manuscrito? ¿Cuándo nosotros podemos estar pensando en hacer un paper? Cuando tenemos algo nuevo que decir. Tengamos casos con alguna novedad, con alguna particular o rareza. Cuando tengamos una nueva técnica o modificación antigua. Cuando revisemos o hagamos un resumen de un artículo con una gran cantidad de información. Cuando tengamos serie de casos de un nuevo abordaje o técnica. Y básicamente cuando queramos. Lo bueno de esta plática del día de hoy es que yo les voy a mostrar un ejemplo de absolutamente estas cinco porciones de cuándo debemos escribir. Vamos a ver casos clínicos, reporte de patologías raras, aplicación de nuevas técnicas en neurocirugía. Vamos a hablar también de serie de casos en meningiomas gigantes.
Vamos a hablar de algunas revisiones que estamos haciendo con los muchachos sobre hemodinámica y malformaciones arteriovenosas intracraneales, etc., etc., etc. Entonces va a ser una sesión enriquecedora para todos nosotros. La investigación, recuerden esto, y es muy importante, por más de que nosotros presentemos nuestra investigación en los congresos y tengamos algunas lecturas que podamos dar para ciertos grupos académicos, recuerden que la investigación que no se ha publicado es una investigación que no se hizo, ¿no? Entonces, antes de empezar nuestra tarea de embarcarnos con la escritura de un artículo científico, debemos conocer a fondo el tema que hemos de tratar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros debemos volvernos maestros en el tema que vamos a hablar. Debemos saber cuáles son las ventajas o desventajas de esta técnica. Tenemos que ser también sinceros. No podemos alterar los datos, tenemos que irnos de acorde a lo que es la literatura mundial en caso de que tengamos, por ejemplo, que hacer una discusión, porque vamos a tener que comparar nuestra nueva data hacia esta literatura universal, ¿no? Revisamos, tenemos que entender nuestro tópico, tenemos que vivir el tópico que estamos haciendo, porque va a ser la única manera de nosotros poder abordar un manuscrito con éxito. Saber de qué se trata, qué queremos hablar, qué queremos saber, qué queremos informar, ¿sí? Y pensar y repensar el proyecto. Repensándolo nos va a ayudar también a nosotros a llenar algunos vacíos o también agregar nuevas cosas que sean necesarias dentro de nuestro proyecto. Y hay que seguir el flow, ¿sí? Sigamos el flow de la fase de la producción científica, ¿no? Tenemos primero el protocolo de investigación con nuestro método científico, empezando con nuestra pregunta de investigación. Toda investigación sale de una pregunta, ¿no? Porque recuerden, nosotros investigamos para resolver las preguntas del mundo, para resolver las preguntas de los tópicos que más nos interesan, para generar nuevo conocimiento. Entonces, a partir de la pregunta, hacemos nuestro plan, diseñamos nuestro protocolo de investigación, ¿no? Seguidamente, cuando nuestro protocolo está bien hecho, pasamos al trabajo de campo y de recolección de la data y los resultados los tenemos que analizar y finalmente vamos a tener nuestro hallazgo principal, el mensaje que le queremos dar al mundo o a la comunidad académica de la que formemos parte para comentarles que hemos descubierto algo, que hemos tenido este hallazgo diferente o este hallazgo incidental, ¿no? Entonces, el mensaje principal hasta el artículo científico tiene que también correr un flow, ¿sí? Podemos nosotros presentar trabajos libres en congresos, que es un resumen de nuestro trabajo, probablemente un póster, probablemente en una presentación oral. Yo estoy muy feliz que la mayoría de nuestros miembros haya tenido al menos alguna vez un póster presentado, una presentación oral hecha en algún congreso. Vamos a seguir avanzando con esa iniciativa. Tengo algunos trabajos también que me gustaría compartirles tanto a medicina como a psicología para que empecemos a hacer trabajos más multidisciplinarios, ¿no? Seguidamente, pero no nos podemos quedar aquí, muchachos. No nos podemos quedar en el trabajo libre, en las tesis o en el póster o en la presentación oral. Tenemos que elaborar nuestro manuscrito científico, que es básicamente un resumen de todo este procedimiento que tuvimos aquí. Entonces, seguidamente con nuestro manuscrito científico, seleccionamos las revistas y la revista tiene que tener, pues, cumplir con esta revisión por pares. Así se aseguran que nuestro artículo no tiene ni fallas éticas, ni tampoco tiene fallas metodológicas, ni alteración de resultados, ¿no? Es también el proceso editorial, el cual se encarga de evaluar todas las cuestiones de escritura, si nosotros estamos haciendo o no plagio, y eso les comento a ustedes porque la mayoría de estudiantes al inicio, cuando queremos empezar a hacer nuestros artículos científicos, cometemos el error de plagiar por no saber citar bien o por no saber parafrasear bien un texto, ¿no? Y eso, por más de que el texto esté muy bueno, tenemos que tener sumo cuidado porque estas editoriales ya pasan por sistemas avanzados que detectan estos plagios, ¿no? De ahí sale la prueba de galeras, o sea, vamos a estar viendo cómo va nuestro artículo científico, nos van a mandar, y eso hace mucha ilusión,
porque les van a mandar la preedición del artículo científico, cómo está diagramado, y es muy bonito, y tú dices sí, o quizás encuentras algún error que quisieras cambiar y vas conversando con la editora. Y seguidamente pasa por edición y ahí tienes el artículo científico. Es un procedimiento un poco largo, y en especial a estas revistas que reciben más artículos pueden tener un procedimiento más largo. Pero hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Siempre el paso más difícil es empezar, ¿no? Entonces, sigue la fase de la producción también. Tenemos una fase inicial. ¿Por qué publicamos, no? Comprender es el juego de la publicación. Tenemos que comprender nuestras reglas. Cada journal sigue reglas de envío de trabajos. Quizás algunos son más diferentes que otros. Te piden unas tipografías diferentes o un manejo de referencias diferentes. Por ejemplo, Cureus y algunos journales que están en Elsevier te piden encorchetes, otros journales como Warner of Surgery te piden en superíndices, otros journales te piden entre paréntesis, etc., etc., etc. Entonces, primero, entender el juego al que estamos yendo con nuestro primer journal, con nuestro journal primario, que es donde nosotros queremos idealmente tener nuestro artículo publicado. Entonces, nosotros leemos nuestras submission guidelines, ¿no? Que dice o información para el autor, y adecuamos nuestro trabajo al submission guidelines. Así va a ser mucho más sencillo poder nosotros terminar un trabajo que esté orientado a presentarse para ese journal. Y se recomienda también hacerlo antes, no después, no tener toda la investigación y después someterlo a estas nuevas reglas. Se los digo porque también, o sea, ese proceso se vuelve un poco difícil porque quizás a veces nos vamos de las palabras o de las citas o del tiempo, etc., etc., etc. Entonces, mejor es ir con el juego ya planeado en la mente, ya de cuántas palabras, todas las cosas que te piden en las guías de sumisión y presentar nuestro archivo, ¿no? Definir el mensaje y definamos qué información se va a presentar. La fase de preparación, tenemos que también quedar de acuerdo con nuestros autores y coautores, ¿no? Elegir la revista, de acuerdo a esto al perfil de los lectores, porque hay muchas veces, sucede un sesgo en la publicación, que es donde los autores tienen muy buenos artículos científicos, pero los envían a journales donde el público objetivo o el público que lee ese journal no es el de la academia necesariamente, o no es el de la rama el de la disciplina de estos autores. Entonces corren el riesgo de que entre tantos artículos que se van a publicar trimestralmente o mensualmente o semestralmente, que se pierda, ¿no? Ay, sí, claro que hay algunas excepciones, ¿no? Recordemos que la técnica de cisternostomía no se presentó en un journal de neurocirugía, ¿no? Fue un journal de trauma, si no me equivoco, donde se publicó por primera vez la técnica en sí. Entonces pero principalmente pues hay que tener cuidado y hay que tratar de tener un journal objetivo para poder seguir sus submission guidelines, ¿no? Recopilamos los materiales, hacemos nuestra investigación, ¿no? De la bibliografía, consultamos las normas editoriales, los guidelines, fijamos la estructura, tenemos que someterlo a estas normas editoriales y ya vamos a tener nuestra fase de redacción, que es la más bonita. El primer borrador, copia y correcciones, de lo pasas a los coautores, a los autores seniors, de ahí tienes que hacer sus borradores sucesivos. No hay una máxima o hasta dónde se debería ir revisando, devolviendo, revisando, devolviendo, revisando, devolviendo, para lograr un buen artículo. Lo principal es que todos los autores estén de acuerdo con el artículo que se está presentando y conversar, tener una comunicación asertiva entre nosotros para poder mejorar el artículo, porque es el trabajo de todos. Borradores sucesivos, de ahí el manuscrito definitivo. No, tenemos nuestro manuscrito definitivo, tenemos ya que está sometido a los guidelines, que ya estamos listos para subirlo, y después preguntamos a todos los autores, están aprobatoria y nos dieron el buen visto, enviamos el manuscrito. Se
según como hemos estado viendo en nuestra experiencia, hemos podido dividir a los escritores novatos, los escritores amateur o novicios, en dos, ¿no? Uno es el Joker y el otro es el Batman, porque en ese momento había salido la película de Batman con Robert Pattinson, entonces ahí se nos quedó el nombre. El Batman es aquella persona que es metódica, ¿no? Aquella persona que se concentra mucho en todos los métodos, en todas las cosas chiquitas, en todas las cosas que se pueden mejorar metodológicamente hablando, o de escritura, o de referencias, etc., 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 que se concentra en cada último detalle del manuscrito. Y eso está muy bien, pero a veces estos autores cometen el error, y les ha pasado a ustedes, mis hermanos, porque hemos tenido estos errores también nosotros, como no hemos sido novatos, también seguimos aprendiendo. Donde revisar todas estas cosas hace que finalmente no enviemos el artículo, porque siempre le encuentran alguna cosa que falte, ¿no? Entonces, agregamos, 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 y nunca terminamos enviando. Y en el caso, por ejemplo, de que sea un call for papers o una llamada para presentar manuscritos, perdemos el deadline y ya tenemos que quizás cambiar a otro journal. Entonces va a ser otra vez otro proceso parecido y otra vez todos esos cambios. Entonces, y el Joker es aquella persona que es un poco más aventada, ¿no? Termina su manuscrito, ya todo está bien y lo envía, pero quizás comete un error, que es parte de la vehemencia de nuestra emoción por enviar nuestro primer artículo, que es no leer las guías completas, o pasarse por alto alguna información, que es, por ejemplo, inclusive por la referencia, ¿no? Que no lo pusiste en corchete, sino en superíndice, o que no lo pusiste entre paréntesis, sino en corchete, que no era APA, que era Vancouver, etc. Y por eso te lo devuelven. Entonces, esa vehemencia tenemos que tratar de controlarla, ser un poco ambos, ¿no? Ser metódico, pero al igual también concentrarnos en que eso se tiene que enviar. Tiene que ser de calidad, y una vez de calidad lo enviamos, ¿sí? Cada uno de estos va a ser un problema a la larga, ¿no? El primero no va a tener problemas al enviarlo, y el segundo va a enviarlo, pero se lo van a devolver por este tipo de conflictos evitables, de problemas evitables. Entonces, y yo sé que ustedes también habrán empezado como uno como el otro, personalmente he sido ambos, ¿no? Pero traten de que en el camino vayan aprendiendo y saquen lo mejor de ambas formas. Mi receta para hacer un buen manuscrito es la misma que les comenté al inicio, de seguir a los mentores, ¿no? Tratar de imitar la escritura de los mentores al inicio, aunque no es para siempre. No vamos a copiar o adoptar la misma forma de escritura porque tenemos que mejorarla. Tienes que ser mejor, ¿no? Ahí estaba como el Spider-Man chiquito, que es el investigador chiquito y la cabeza de la investigación haciendo lo mismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque al inicio emulamos a nuestros maestros. Se los dije, son la columna vertebral de nuestra formación. Pero pronto vamos a tener que dar nuestros propios pasos. Y aunque parece un poco difícil, como un pichón empezando a volar, tenemos que dar ese salto, ¿no? Otro que es mi consejo es dale tu investigación a tu mentor, a tus hermanos mayores, a tus amigos, tus familiares, inclusive a tu novia o a tu novio, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a que nuestro paper sea más universal, que la mayoría de las personas se entienda, o que las personas que no estén involucradas con el área que nosotros estamos desarrollando tengan una idea general de lo que queremos decir. Sin embargo, no puedan entenderlo, tenemos que mejorar un poquito más la escritura del manuscrito, ¿no? Recordemos que nuestros mentores, nuestros compañeros de las mismas ramas van a entender lo que queremos decir dentro de nuestro manuscrito porque ya están ávidos dentro de esa área. Pero en cambio, quizás algunos otros académicos de otras universidades que vayan a leer nuestro artículo lo vean y no lo entiendan. Entonces, yo les aconsejo, y también hay muchos autores que hacen eso, ¿no? Se los dan a sus parejas para leerlo o a sus familiares para leerlo, y si bien es cierto, muchos de ellos no son parte de la rama académica,
les van comentando un poco de lo que entienden, lo que están diciendo, ¿no? Lo que quieren hacer. No es necesaria una grandilocuencia al momento de hacer un manuscrito, pero es necesario mantenerlo simple, ¿no? Es necesario comunicarlo, hacerlo bien en un lenguaje adecuado, ¿no? Recuerda, la mayoría de las personas tienen que entenderlo. Y escucha las críticas de los mentores. Al inicio puede chocarnos un poco las críticas, ¿no? Porque nuestro primer manuscrito puede ser tranquilamente, nosotros nos sentimos grandes, pero el manuscrito puede tener muchas faltas de ortografía o de sintaxis o de plano, también plagios. Entonces nuestros mentores nos van a mandar sus críticas, sus comentarios. Recuerda que un buen mentor siempre va a querer que seas mejor que él. Y todos los consejos que él te va a enviar, que te va a decir, va a ser para que mejores ese artículo, ¿no? Aquí como pueden ver en la foto, aquí está el hermano mayor, el asesor y un investigador en su primer protocolo. ¿Qué es nuestra fórmula SOPEN para ganar? ¿No? Nuestros mentores, nuestra columna vertebral, nuestros hermanos mayores, que somos nosotros, y los investigadores chiquitos que ahí los vemos avanzando y les estamos apoyando en todo lo que podamos. Antes de empezar, no escribimos mal, enfocamos mal, porque van a entender y van a poder leer muchos artículos científicos y muchos de ellos no dicen cosas de otro mundo, no utilizan un lenguaje literario, poético para hablarnos de estas cosas, ¿no? Ellos son mucho más simples en esto, ¿no? Entonces recuerden, no enfocamos mal. Y por eso, para poder tener un mejor enfoque, tenemos que tener un compromiso con el artículo. Compromiso, y todo el equipo tiene que tener un compromiso para terminarlo también, ¿no? De ahí conversamos con nuestro mentor. Conversamos con nuestro mentor porque debemos llegar a un acuerdo sobre las hipótesis, sobre el plan de análisis de datos, sobre la interpretación básica del estudio, qué motores vamos a utilizar, cómo va a ser la recolección de la data, cómo vamos a interpretar los datos, ¿no? Hay algunas revistas que sí tienen estas ediciones especiales donde tienen recomendaciones a los investigadores juniors, ¿no? Tenemos que hacer un mapa de acción de nuestro manuscrito. Podría ser este también una bitácora, ¿no? Tomar notas sobre la info que encontramos, describir los modelos, fijar una fecha de entrega también, porque tiene que ser constante. Diseñar un esquema, un título para nuestro trabajo, crear nuestros borradores, escribir las revisiones 1 o 2, la tercera revisión, preparar tablas, preparar gráficos, entregar a los coautores, que los coautores lo reciban, que nos den su parecer, incorporar las sugerencias de los coautores al texto, ¿no? También tenemos que estar conversando con nuestros coautores, preparar todas las figuras y el resumen, verificar todos los cambios, que todo esté bien, que todo esté posicionado en el mismo lugar y leer por última vez. Y cuando todo esté listo y todos estén de acuerdo, enviarlo. No nos destruyamos la cabeza. Muchas veces dudamos tanto en enviarlo y decimos, no, mejor mañana le doy un chequeo extra y ese chequeo extra se vuelve pasado mañana y pasado mañana y pasado mañana. Entonces tengamos cuidado con eso también, ¿no? A veces por miedo o de fallar o algo por el estilo, cometemos ese error y al final nunca terminamos entregando los manuscritos. Comenzar también una búsqueda exhaustiva de la literatura, ¿no? Recuerden que una búsqueda formal en los repositorios va a aumentar muchísimo su calidad, la calidad de los manuscritos que tengan, ¿no? Buscamos todos los artículos relacionados directamente con los temas, pero sean pragmáticos. Hay tantos artículos en el mundo de los temas que estamos investigando quizás, que podemos perder mucho tiempo leyendo artículos que están fuera de lugar, ¿no? Para eso hay algunos archivos o algunas inteligencias artificiales que nos guían a hacer este discernimiento de la literatura tan vasta como Raya. Ahorita, si no me equivoco, hay algunos motores de inteligencia artificial que están también ayudando a eso. Entonces nos facilita mucho el trabajo, ¿no? Porque tú pones tu motor de búsqueda en PubMed, en Scopus, y encuentras 2.000, 3.000 artículos, ¿no? Entonces, en el caso de que quieras hacer una revisión sistemática, ya vas a tener que valerte de algunos equipos de escritura, perdón, de revisiones,
para poder cribar bien estos artículos, ¿no? Elegir cuáles van, cuáles se quedan. Lee los artículos con diversos grados de minuciosidad. Tienes que identificar, esto es importante, ¿eh? Porque si bien es cierto, quizás tengamos un hallazgo raro, súper extraño, el primer hallazgo en el mundo, siempre va a haber artículos, dos o tres, que tengan, que sean los más relevantes con el tema que nosotros tenemos. No va a ser igual, pero nos va a dar una visión. Y ustedes, ¿cómo se van a dar cuenta? Van a leer el artículo y van a decir, este es muy parecido a lo que quiero hacer. No es lo que estoy haciendo, lo cual me ayuda mucho porque esto significa que mi investigación ya es original, pero se relaciona mucho con lo que quiero hacer. Entonces, de acuerdo a este artículo, me voy a guiar, ¿no? Identificamos dos o tres más relevantes y lo leemos por completo para desarrollar el contenido. Y estos artículos van a ser las plantillas, ¿no? Van a ser las guías para el desarrollo de este paper. Y mientras parafraseamos, porque vamos a tener que parafrasearlo para la discusión, hay que tener muchísimo cuidado con el plagio, ¿sí? Presta atención a qué parámetros y qué variables. Si este paper es similar o este paper relevante tiene parámetros similares, tiene márgenes similares, una población similar y un análisis similar, hay que escogerlo como la plantilla o guía para nuestro manuscrito, ¿sí? Mente crítica en el proceso. Tenemos que plasmar nuestro panorama, clasificar nuestro paper de acuerdo a los puntos que queremos tocar, ¿sí? Primero empezamos con un título preliminar y luego un esquema solo con los encabezados principales, guiados por el esquema que vimos de nuestra plantilla. Por eso es muy importante tener estos artículos de base, ¿no? Que el esquema no sea demasiado detallado, no escribas oraciones, sino empieza a hacer tus frases, empieza a tomar notas para cada sección o cada párrafo. Ahora, aquí yo les voy a mostrar, este es el método del funnel, ¿sí? Que es básicamente un resumen de todo lo que viene a ser un artículo científico, desde el inicio hasta el final, ¿sí? En el inicio, nosotros tenemos nuestra introducción, que es donde debemos empezar por el tópico más general del tema, ¿sí? Entonces, este tópico general es como el tráiler de una película. Nos da la entrada necesaria, mas no nos dice todo lo que tenemos por delante, pero es necesario para que cuando empecemos a leer los hallazgos o la discusión, entendamos de qué se trata. Entonces, empezamos de la porción más general hasta que llegamos hasta el punto donde decimos, aquí presentamos una asociación rara de tal cosa con tal cosa, ¿no? En el caso, por ejemplo, que tengamos ese tipo de casos clínicos, quizás, ¿no? No sé, pónganse que asociación de A con B. Al inicio de nuestra introducción vamos a hablar de un poco de A, vamos a dar el panorama general de la A, luego el panorama general de la B. Luego el panorama de ambos como asociación, si es que la hay, si es que no la hay, y finalmente presentamos el caso de la asociación. Son un par de párrafos que tienen eso, ¿no? Una introducción no tiene que tener más de tres, cuatro párrafos. Tenemos que ser simples con lo que se dice. Recuerden, tiene que dar el punto más general para entender estos tópicos, ¿sí? Luego tenemos nuestra investigación, que ahí vamos a dar todo lo que hemos encontrado de nuestro protocolo de investigación, las figuras, los materiales, los métodos y los resultados. Finalmente tenemos nuestra discusión y las conclusiones. Aquí es donde nuestra investigación se abre. Se abre a nuevos hallazgos, ¿no? Se abre a nuevas discusiones, se abre a nuevas consideraciones. Quizás aquí vamos a hablar, y por eso les digo que sean sinceros en los resultados, que siempre comuniquen lo bueno y lo malo que está pasando en la investigación, porque eso inclusive le va a ayudar a que nuevos autores que vean este trabajo no cometan esos errores y se pueda llegar en conjunto a tener una búsqueda de conocimientos mucho más enriquecedora que aquellos, por ejemplo, autores que evitan poner los puntos malos de sus investigaciones o las limitaciones de las investigaciones, ¿no? Hagamos que la discusión sea rica, una discusión rica que hace que este nuevo hallazgo, este nuevo caso clínico tenga una relevancia en la literatura, eso nos ayuda a nosotros a diferenciar por qué este caso es importante, ¿no? Seguimos.
y empezamos a hablar sobre el primer borrador. Esto es muy importante, es muy interesante, ¿no? El objetivo es poner algo en el papel lo más rápido posible. Recuerden al investigador Batman, al novato Batman, ¿no? Está tan concentrado en saber cómo hacer y qué corregir y qué métodos corregir, que no pone nada, ¿no? Se tarda muchísimo en poner algunas cosas, entonces no pierdas tiempo. Una vez tengas tu protocolo, una vez ya todo esté listo, tengas la información necesaria, empieza a escribir. Y hay un libro, ¿no? También que es de escritura clínica, que nos habla sobre que algunos académicos tienen secretarios o secretarias que transcriben el dictado. Ellos van dictando lo que quieren que tenga el manuscrito y los secretarios van transcribiendo sus palabras y se escribe el borrador tan libre y extemporáneamente como se pueda, ¿no? Nosotros quizás no tengamos la misma suerte. Por ende, vamos a tener que volarnos la cabeza con escribir nosotros, ¿no? Entonces, el comienzo, recuerden, va a ser satisfactorio. Siempre vamos a estar al inicio diciendo, estoy empezando mi manuscrito, este va a ser el mejor manuscrito del mundo, todo me va a salir muy bien, ¿no? Luego terminamos y vemos que el resultado es tosco, desorganizado y decepcionante, nuestro primer manuscrito. Pero no se desanimen con eso, de hecho, aliéntense, porque ya han visto lo que necesitan como escritores organizar, ¿no? Ya saben qué cambiar, ya saben cómo lograr el cambio. Entonces, pongamos el esquema incompleto que tenemos, este primer manuscrito, en el medio del escritorio y encontremos las referencias que marcaron cada sección en particular y apilémoslas en cuatro montones correspondientes a las secciones del manuscrito. Introducción, material, resultados, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusión, ¿no? Recoge la pila de presentación y extiende estos papeles ante ti. Toma un lápiz, un teclado o estos dictáfonos que son los que transcriben de manera ya más, ¿cómo se diría? De manera más virtual, ¿no? Cada palabra que digamos y comencemos. Si es posible, el primer borrador debe concebirse en una sola sesión. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a nosotros a hacer nuestro esqueleto. El primer borrador no va a ser el manuscrito, va a ser el esqueleto de todo nuestro manuscrito. Y cuando lo terminamos en una sola sesión, aunque no esté del todo completo, porque recordemos, nuestro resultado va a ser un poco tosco, va a ser un poco desorganizado, vamos a movernos tanto en cada sección que va a ser mucho más fácil para nosotros tener un siguiente manuscrito mucho más estable. Y no quieran ser Stephen King en los primeros manuscritos, o nos frustraremos. Recuerden, no somos escritores ni poetas de literatura contemporánea. Nosotros somos investigadores o estamos en el camino de ser investigadores. Entonces, tengamos muchísimo cuidado con esto de caer en la grandilocuencia, en la ingeniosidad de querer escribir como si fuésemos poetas. Manténganlo simple, escriban para comunicar. Nos sentimos así, ¿no? Al primer momento nos sentimos como si estuviésemos escribiendo como un filósofo medieval que tiene la verdad revelada por la gracia divina, ¿no? Estamos como Ernest Hemingway haciendo nuestros manuscritos y nos sentimos grandiosos. Pero en realidad nos vemos así. Nos vemos jóvenes, no un poco inexpertos, no podemos ni llegar siquiera al teclado, son con algunas canciones de Un verano sin ti, de Bad Bunny de fondo, mientras tratamos de terminar nuestro primer manuscrito. Que eso, enamórense de ese proceso. Para aquellos que quieran ser investigadores o académicos, enamórense de ese proceso. Ese proceso les va a seguir toda la vida, ¿no? Entonces, romanticen ese procedimiento de escribir un manuscrito. Romanticen el procedimiento de que van a tener que enviarlo a los coautores y van a tener que corregir muchas cosas y van a tener que seguir avanzando. Pero luego, cuando vean su versión final del manuscrito, con la versión que ya se va a enviar, van a mirarlo con cariño y van a decir, este manuscrito le he puesto todo el esfuerzo. Me encanta. Después de la revisión, nos sentimos así, ¿no? Nuestros mentores, nuestros colaboradores nos envían la revisión y nosotros, 10 escritores suicidas que terminaron trágicamente con su vida, ¿no? Pasa,
pasa que quizás algún momento recibamos algunas críticas un poco duras de parte de nuestros colaboradores, pero recuerden que los colaboradores también tienen un nombre y un papel dentro de nuestro manuscrito. Entonces ellos no lo hacen adrede para hacerte sentir mal, sino lo hacen para que también ese manuscrito tenga un avance mucho más grande que el que nosotros hemos pensado, ¿no? Entonces podemos seguir tranquilamente. En resumen, esto es importante. La introducción es donde ponemos la generalidad de nuestro problema. Declaramos el problema. ¿Por qué necesitamos este paper? ¿No? Y ahí esto lo van a ver en muchos artículos clínicos. Es el párrafo, las líneas anteriores o que preceden a materiales y métodos. Aquí presentamos la rara asociación o aquí presentamos la experiencia en tal cosa con esta enfermedad X. ¿No? Tenemos que poner el propósito explícito y las hipótesis de nuestro artículo. Seguimos con los materiales y métodos, ¿no? Tenemos que hablar de nuestra población, de nuestros sujetos, de nuestros procedimientos y técnicas. ¿Qué estamos utilizando, no? ¿Qué estamos utilizando para que este manuscrito sea el mejor? ¿Cómo estamos cambiando la metodología? Vamos a definir criterios de inclusión e exclusión en el caso que tengamos quizás una revisión sistemática o en caso de que tengamos un estudio poblacional. Recopilamos y validamos los datos. Y también tenemos que comentar qué pruebas estadísticas vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a conseguir estos datos? Eso es lo importante. Y muchos de aquellos que quieran hacer, y esto lo recibí de un, el consejo lo recibí de un gran profesor de biología molecular. Él nos dijo, yo muchas veces leo artículos de biología molecular y empiezo por los materiales y métodos. Y si los materiales y métodos no están bien propuestos, ya no lo leo. Y tiene sentido, porque recuerden que la investigación también tiene que ser replicable. Los resultados, ahí ponemos las estadísticas descriptivas y las comparaciones de nuestras muestras, ¿no? También describimos los resultados procedimentales de manera ordenada, ¿no? Debemos establecer nuestras medidas de validez y los resultados de los análisis estadísticos que hicimos. La discusión. No, ahí tenemos nuestros principales resultados y tenemos aquí que interpretar. Muchos autores piensan que la sección de resultados interpreta los papers, perdón, se interpretan los resultados, pero en la sección de resultados es donde nosotros presentamos lo que hemos encontrado. Ni bueno ni malo, simplemente presentamos toda la data encontrada. Y es en la discusión donde interpretamos estos resultados y los comparamos a la literatura actual, su interpretación en el contexto de la literatura. ¿Qué implicaciones clínicas y fisiopatológicas tienen? ¿Qué limitaciones tienen? Y quizás en algunos tipos de manuscritos va a haber unas direcciones futuras, ¿no? Va a haber algunos autores que son muy dedicados a la ciencia. Siempre dejan después de conclusiones o antes de conclusiones direcciones futuras para que los nuevos investigadores que estén relacionados a este tema sepan desde dónde partir. Y eso es muy bonito, de parte, a mí me parece bastante de maestro que haya investigadores que hacen eso, ¿no? Que te dejan los consejos de qué hacer o si te quieres entrar en esta rama, qué cosas tocar. Este es el formato IMRAT o IMRD. ¿No? Que es el formato que te pide la mayoría de jornales, ¿no? Tenemos el título, que la finalidad indica el contenido y atrae la atención. Características, corto, conciso, atractivo, pero que también nos dé una idea de lo que se está tratando, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que es muy diferente decir antibióticos en Listeria a decir, dicho antibiótico, relación o una relación adversa frente a la listeria. Con el primero que podemos caer en ser difusos, ¿no? Porque hay varios antibióticos, hay varias formas en que los antibióticos actúan sobre esta enfermedad, etc., etc. Pero en cambio, cuando nosotros somos más concisos con el tema, ¿no? Por ejemplo, quistes aracnoideos intracraneales tratados con una técnica de bajo costo. Atractivo,
corto y conciso. Ya sabemos que vamos a hablar de quistes que van a ser tratados con la técnica de bajo costo. Genial, ¿no? Tampoco tengan cometan el error de que hagamos estos manuscritos con grandes títulos. Tengamos un poco de mesura en hacer títulos enormes, porque también esos no los van a aceptar, ¿no? Hay ciertas revistas que de plano te dicen, el título tiene que ser corto, conciso y atractivo. El resumen es la síntesis del estudio. Tiene la introducción, el objetivo, los aspectos clave del diseño, los resultados principales y la conclusión. Frases cortas y sencillas. Muchos de los resúmenes te van a pedir tus keywords, ¿no? Donde vas a utilizar, yo les recomiendo que utilicen MeSH en el caso de inglés, que utilicen DEX en el caso del español. Porque así cuando los otros investigadores hagan búsquedas sistemáticas de enfermedades que ustedes, de las que ustedes han hablado, va a ser más fácil para ellos porque ellos van a usar MeSH, ¿no? Van a usar MeSH para hacer sus motores de búsqueda y como ustedes tienen sus keywords con MeSH, va a ser mucho más fácil encontrarlos. La introducción es para contextualizar y justificar el estudio, para presentar nuestra hipótesis o para presentar lo que pretendemos hacer. ¿Qué es estudiado? ¿No? Problema estudiado, los antecedentes, las generalidades y motivo de por qué lo estamos realizando. ¿Sí? Tiene que ser breve. Materiales y métodos, describimos aquí nuestra metodología. ¿Sí? Dijimos la metodología del estudio, cómo se ha realizado, cuál es su diseño, qué población tenemos, qué mediciones usamos, qué materiales y procedimientos utilizamos, cuáles son nuestros aspectos éticos, respetamos a nuestra población, cuál va a ser nuestro análisis estadístico, qué paquete estadístico vamos a utilizar. Descripción, esta aquí tiene que ser detallada porque tiene que permitir que sea replicable. ¿Sí? Resultados, presentamos los resultados, qué hemos observado, recuerden, tenemos que presentar los datos sin interpretarlos y resaltar los más relevantes, apoyados en figuras y tablas. Y recuerden que también debemos hacer los resultados de nuestro análisis de data. La discusión, aquí interpretamos los resultados y consideramos si apoyan la hipótesis del estudio. ¿Cómo se interpretan? Puntos fuertes y débiles de nuestro estudio. Comparación con los datos publicados ya por otros autores anteriores, las respuestas a las hipótesis y las futuras líneas de investigación. Aquí en la discusión también no cometamos el error de repetir, presentar otra vez los resultados. Aquí los interpretamos. La interpretación tiene que ser honesta, tiene que ser sincera, porque luego empiezan ahí con las fallas metodológicas, que también son fallas éticas, ¿no? Hacer estos datos que no tienen presentaciones honestas ni sinceras. Y la conclusión basada tiene que ser en los resultados, ¿no? Las referencias bibliográficas proporcionan una lista de la literatura relacionada con los documentos, ¿no? Citación sin errores también. Algunos consejos de otros autores. Tenemos este artículo sobre la redacción de un artículo científico y acá nos dan principios generales de la redacción. Precisión, claridad y brevedad del lenguaje. Precisión, tenemos que ser concisos y exactos con el lenguaje y el estilo que utilizamos. El lector puede consultar directamente al autor para aclarar sus dudas. Perdón, el lector no puede consultar con el autor para aclarar las dudas. Tú no vas a preguntarle al autor qué quiso decir con esto. Si en algún momento alguno de las personas o colegas que les lee, de los cuales nos ayudan leyendo nuestros manuscritos, nos pregunta, ¿pero qué quieres decir? No entiendo qué dice. Es muy difuso, tenemos que mejorar la escritura. Porque recuerden, el lector no puede preguntarnos directamente para aclarar las dudas, ni mucho menos imaginar lo que nosotros quisimos decir. Entonces tenemos que ser claros, escribir para los lectores, que lo entiendan. Significa que la claridad, el texto se lee y se entiende rápidamente. Lo que logras cuando el lenguaje es sencillo, cuando las oraciones están bien redactadas, ¿no? Bien construidas y cada párrafo desarrolla el tema siguiendo un orden lógico y coherente. Por eso es que se ha estandarizado mucho el IMRAT, ¿no? Se ha estandarizado mucho esa forma de estructurar manuscritos. Y que tiene que ser breve. Significa incluir solo información pertinente al contenido del artículo. No nos vayamos por las ramas y comunicarla en el menor número posible de palabras. Sigamos con algunos consejos de otros autores también aquí, ¿no? Para sumisiones originales, pues este
estudio se propone para escribir, este es un journal de medicina deportiva, ¿no? Entonces nos va a hablar un poco sobre el caso de revisiones sistemáticas, va a investigar una asociación entre algunas variables, ¿no? En la original vamos a ver algunos hallazgos raros, originales. En los comentarios clínicos o los current concept reports, pues son clínicos, son comentarios clínicos para examinar el rasgo de algo, o vamos a hacer una comunicación un poco más pequeña, ¿no? Una comunicación corta. Los case reports son describir aquí hablan de los atletas, ¿no? Pero básicamente los case reports van para describir algunos hallazgos importantes o no tan vistos, o unas relaciones interesantes entre un paciente y alguna que otra situación, ¿no? En la clinical suggestions, esto sí no lo utilizan muchos autores, ¿no? Pero el propósito también es hacer un review de algunos comentarios clínicos. Muy bien. Este es otro sobre el blueprint, writing and editing y el manuscrito. Este habla más del flow también, ¿no? Lo que ustedes tienen que entender es esto. Y quédense con esto, por favor. El manuscrito corto, de manera activa y con keywords. El abstract, porque también recuerden que cuando busquen algo, los otros investigadores, que se tenga que relacionar a su tema y nuestro título es difuso, se va a perder. Y no vamos a llegar a nuestra población deseada, a nuestros colegas deseados, ¿sí? Abstract, sí, es para contactar a la audiencia. Y aquí tenemos que también usar, como les digo, con las keywords, el mesh y el dex, en caso de español, de inglés y de español, respectivamente. La introducción, damos el contexto. Los resultados tienen que ser sinceros, presentados sin interpretación. La discusión tiene la interpretación, las implicaciones y también la comparación con la literatura actual. Y los métodos, recuerden, tienen que ser detallados y comprensivos. Sigamos un poco más. Bueno, básicamente este es lo que estamos haciendo dentro de la sociedad, ¿no? Yo considero que hemos avanzado juntos este camino, hemos sido un equipo, ¿no? Y gracias a ello hemos podido conseguir muchas oportunidades. Recuerden que somos y tenemos un constante avance dentro de la ciencia y siempre podemos mejorar. No nos quedemos ahí, sigamos avanzando para adelante. Siempre va a haber una mejor manera de escribir. Siempre, inclusive cuando nosotros colaboremos con otros autores, vamos a aprender más cosas de los autores. Entonces, yo creo que estamos aquí para juntos lograr responder a las preguntas del mundo. Seguimos un poco más con evolución en el tiempo. Aquí yo les muestro esto interesante, que era de algunos escritos que yo tuve, ¿no? De que al inicio eran malos, ¿no? No sabía hacer una introducción, no sabía cómo hacer las mismas referencias, no sabía cómo cribar la información necesaria para hacer un simple párrafo, ¿no? Pero luego empecé a estudiar un poco más, empecé a seguir a mis mentores y pude ya tener una redacción mucho más integrada, ¿no? Por ejemplo, este artículo es de un caso clínico que hicimos de lesiones medulares difusas, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos lo que yo les dije, este es el método del funnel para la introducción. Hablamos de lo que es la generalidad de las lesiones difusas. ¿Qué abarcan estas patologías? Desmielinizantes, deficiencias metabólicas, etc. Lo general. Ya sabe mi lector qué es una lesión difusa de la médula espinal, qué abarca y de qué trata la lesión difusa de médula espinal. Luego me voy hacia mi tema, me voy más hacia mi tema, que en mi caso presentamos un astrocitoma, ¿no? Un astrocitoma medular que cubría casi todos los segmentos medulares. Entonces, después de darles el general, me voy a los gliomas, ¿no? Los gliomas son tal cosa, lesiones tumorales más frecuentes en el compartimento intramedular, intradural, espinal. Ya doy un approach mucho más cercano a este tipo de tumores. Y luego hablo de mi tumor, el tumor que va a ser presentado en mi caso, el astrocitoma. Representa el principal glioma.
estos tumores, hablo un poco más del glioma, de los grados que tiene, de la supervivencia, porque mi lector tiene que entender de lo que estoy hablando, ¿no? Los astrocitomas de bajo grado, porque mi caso era de un astrocitoma de bajo grado, son primarios localizados generalmente en la columna cervical, torácica o ambas. Aquí hay algo, esta es una consideración propia de la revista, ¿no? Nos comentaron de que también sería muy positivo que pongamos estas lesiones en Perú, o la epidemiología de estas lesiones en Perú, porque es una revista peruana. Y también hay los editores nos pueden, o los peer reviews, cuando nos devuelven el manuscrito, nos pueden dar estas respectivas recomendaciones, ¿no? De ahí empezamos a hablar con nuestro tema principal, ¿no? Planteamiento diagnóstico de un tumor del cordón espinal requiere resonancia magnética. Entonces empezamos a hablar del hallazgo de una masa ocupante que requiere una confirmación histopatológica. Entonces, no existe un consenso definitivo también para el manejo de este tipo de patologías. Entonces, ¿por qué? Porque luego voy a presentar mi caso. Se presenta el caso de un paciente varón con un glioma de bajo grado difuso en la médula espinal. Todo mi background de los primeros dos párrafos, resumido, ¿no? ¿Quién requirió una biopsia a cielo abierto y cursó con radioterapia y quimioterapia postquirúrgica? ¿Por qué? Porque no existe un consenso definitivo del manejo de estas patologías. Sin embargo, debido a estos, a la característica difusa y expansiva que poseen los gliomas en la médula espinal, la resección completa puede ser demandante y muchas veces imposible en el caso de gliomas de alto grado. La radioterapia con o sin quimio adyuvante, de acuerdo al grado de malignidad que posean, representa una alternativa terapéutica en estos pacientes. Entonces, en mi introducción ya he dado todo el trail. Ya sabemos de qué va a tratar y ya yo puedo decir de qué ya me posiciono a leer el reporte del caso. La introducción es importante. Ese es el trabajo que junto al profesor Johan Choque Velázquez se pudo presentar en el Congreso Mundial de Neurocirugía, estado de la neurocirugía peruana a 200 años de la independencia del Perú, ¿no? Fue un trabajo del doctor Choque que nos encantó demasiado, nos hizo enorgullecer de nuestra propia raíz peruana neuroquirúrgica, de nuestros primeros neurocirujanos a nivel mundial, la cultura Paracas, hasta los días de hoy, ¿no? La introducción es importante acá, al igual que los métodos. Este caso es un abstract, ¿no? No es el artículo completo. Y habla, ¿no? En Perú, en julio de 2021, Perú, una región, un país de Sudamérica, ha alcanzado los 200 años desde la proclamación de la independencia del Estado peruano. Sin embargo, la sociedad peruana se ha desarrollado como una sociedad moderna y democrática desde los años 90 de la century pasada, ¿no? Las ciencias médicas, en similar estado que otras ciencias, todavía están en desarrollo en el Perú. De todas estas ciencias, las neurociencias, ven cómo vamos de lo general a lo particular, ¿no? De todas estas ciencias, las neurociencias y particularmente las ciencias neuroquirúrgicas han tratado de alcanzar los estándares actuales. Pero de todas maneras, la falta de un sistema de salud adecuado, infraestructura, recursos humanos, ha limitado este avance. Aquí nosotros queremos detallar el progreso actual de la neurocirugía peruana en diferentes campos. Los párrafos introductorios van a describir algunos aspectos importantes de la neurocirugía en nuestras culturas antiguas y una especial sección se va a poner en lo que viene a ser las mujeres en neurocirugía y su rol en la neurocirugía peruana. A mí me gustó mucho esa parte, esa fue la que yo también escribí. Los métodos, este es, como les comento, es el abstract, ¿no? Los autores hicieron una revisión comprensiva de toda la literatura disponible en el Journal Peruano de Neurocirugía, en PubMed, en Scopus, en Lilacs, ¿no? En el Journal de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Entonces recuerda, sigue el colador y completa el reloj de arena. Introducción, lo más relevante, lo más general para que nuestro lector esté en todas con los materiales y métodos y el resultado. Luego la discusión, recuerda que resultados solo presentas de la manera más sincera y también de la manera más adecuada
y la discusión recién es la interpretación de los resultados y compararlos con la literatura actual para resolver ese gap de knowledge, ¿no? Conclusiones, implicaciones, fin. La forma más grande de escribirlo, ¿no? Pero no se concentren en ello todavía. Esta es una forma, podríamos decir, más completa, pero empiecen por aquí. Empecemos por esto, por el IMRAT, por estos términos base, ¿no? Muchas gracias, eso es todo de mi parte y con esto los dejamos. Gracias.